Desde los estudios del centro de Ohio, Telemundo Columbus presenta Flash Informativo. La Copa de Oro culminó ayer en Soldier Field, Chicago, en un partido parejo entre Panamá y el equipo de las Barras y las Estrellas. Aunque de anfitrión los americanos como favoritos no estaban confiados de lo contrario, pues no habían ganado la Copa desde el 2007. Esta Copa de Oro fue dominada últimamente por la selección del Tri. En el primer tiempo, como boxeadores de peso pesado intercambiaron trompazos sin que ningún equipo domine al otro. El segundo tiempo estuvo más complicado para los dueños del canal, con el mediocampo americano más organizado y proponiendo pudieron anotar el gol que fue la diferencia, dándole a los estadounidenses su primera copa en los últimos 6 años. El gol fue anotado por el delantero Sea, que entró como suplente unos minutos antes. El entrenador Jürgen Klinsmann miró el partido desde las habitaciones de comunicaciones por su expulsión en la semifinal. Más del fútbol en 30 segundos. No te vayas. El Columbus Crew está sufriendo una racha de pérdidas, posiblemente la peor en la historia negra-amarilla. En los dos últimos partidos, el Crew teniendo la ventaja de un gol, entrando al 80 minutos y más por solo ver la margen empatada y eventualmente superada por el oponente, dándole al Crew derrotas vergonzosas y humillantes por la misma margen de 2-1. El Crew juega este sábado de visitante contra el Houston Dynamo a las 9 p.m. Para Flash Informativo, Luis Orozco, gracias por tu sintonía. Hasta mañana.